Bueno, y aquí ya está terminado. Hay otra forma de hacerlo. Lo puedes hacer así. Cortas esto, el fieltro de abajo lo cortas igualito a las piezas de aquí. Y nada más lo vas a doblar así. Ves que coincidan las dos piezas y marcas donde va a quedar tu broche. También hay que cuidar y al final se cose parejo. Claro, primero se cose el velcro y luego ya se cose una sola costura. Yo le hice una costura aparte al velcro, aquí miren, y formó un cuadrito. ¿Por qué? Porque si yo no le hago ese cuadrito, bueno, a mí me ha funcionado hacerle ese cuadrito de costura para que haga este doblez, para que al momento haga este doblez, miren, y se pueda parar. Si no se lo hago, me queda así y tengo que estarlo doblando, doblando para que haga ese doblez. Entonces debe quedar paradito. Miren, debe quedar así, que haga ese doblez de esquina aquí para que pueda quedar muy bien. Entonces por eso yo lo hago de esta manera, pero si tú encuentras otra manera de cómo hacerlo, pues lo puedes hacer, pero para mí esta es la más fácil y la pieza se detiene mejor. Los siguientes corales se hacen de la misma manera, ¿eh? Bueno, continuamos.